Canal 1. Somos contenido. Muy buenas noches, amigos. Bienvenido a su programa Lectura al Día. Soy Marta Monge y a partir de este momento, cuando son exactamente las 19 y 31 minutos, damos inicio a nuestro programa. Y hoy día vamos a hablar sobre un libro que me parece súper interesante y súper valioso. Yo creo que vamos a hablar hoy día de pandemia, vamos a hablar de solidaridad y vamos a hablar de esperanza también, porque yo creo que esta pandemia que estamos viviendo nos está haciendo sacar lo mejor de las personas y lo peor también. Es como mirar las dos caras de la moneda. Y para hablar sobre ese libro vamos a hablar nosotras con la profesora Nancy Matos, quien es coautora y profesora asociada de la Universidad de San. Este libro es un libro de varios autores que han sido convocados por un grupo de personas, por el profesor Aníbal Sierra Alta, por Juan Belit Granda, por Francisco Miró Quesada, quienes decidieron emprender algo, hacer algo para rescatar. Y está escrito desde muchos puntos de vista. Está escrito desde el punto de vista de periodistas, de abogados, de economistas, de diplomáticos y de profesores como la profesora Nancy, con quien ya estamos en contacto. Profesora, muy buenas noches y bienvenida a Lectura al Día. Sí, buenas noches, Marta. Realmente muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Como tú lo mencionas, realmente este libro es un libro que muestra todos los aspectos de la pandemia y los impactos que ha tenido en distintas actividades. La verdad que yo tengo que agradecer al grupo de editores que nos llamaron para poder participar, ¿no? Con un artículo dentro de esta variedad de artículos súper interesantes sobre las distintas perspectivas que hay con el problema que nos toca vivir ahora, ¿no? Sí, que es un problema mundial. ¿Cómo fue la convocatoria para participar? Bueno, Aníbal, que es el promotor, yo creo, principal detrás de esta idea, pues yo, y de lo que nos cuentan es, parece que ellos conversan con Francisco, conversan con el doctor Belit, y entre ellos deciden recurrir a su red de contactos. En verdad, Marta, esto es un esfuerzo de una red de contactos, que es algo importante también en el tema que yo después desarrollé de emprendimiento. Las redes son sumamente importantes para poderte conectar, y ahora en pandemia y con este sistema virtual, pues uno lo que hace es recurre a sus redes. Entonces, tuve la suerte de estar en las redes de ellos, y entonces nos invitan, hacen una gran reunión con todos y nos transmiten el interés, ¿no?, que tenían en escribir un libro sobre distintos problemas que afronta la sociedad con respecto a la pandemia, y nos mencionan también por qué ese título, porque a todos nos llamó la atención. Exacto, sí. Y es como tú lo has dicho, lo que pasa es que la pandemia ha sacado lo mejor y lo peor de todos, ¿no? Entonces ellos escogen esta parábola que se refiere a que cuando tú haces pues tus proyectos para sembrar, tú puedes sembrar trigo y hacer de esto una maravilla, pero también puedes aprovechar para, al contrario, ¿no?, sembrar cizaña y crear un caos general. Y entonces el libro buscaba recoger toda esta variedad de cosas, y por eso ese título. Sí, COVID-19, trigo y cizaña, porque en realidad yo lo que veo es que son personas que se esfuerzan por hacer las cosas mejor, ¿no?, por ser, sí, más solidarios. Y sí, donde se respete la dignidad de las personas, cosa que no está sucediendo. Y escuchar también, una parte del libro es sobre los niños, ¿no? Escuchar, sí, a estos niños que, si bien no se les oía mucho, ahora menos, sí, con esa pandemia. ¿Qué va a pasar con los niños después, sí, de la pandemia? Es una pregunta que nos estamos haciendo todos, ¿no? Pero sí, el objetivo de esta programación tiene fines nobles también, Nancy, ¿no? Porque los fondos que se recobren van a ir a dos instituciones importantes. Sí,
como Sí. son UNICEF UNICEF. y Magia, ¿no? Ajá, sí. Sí. En verdad, la gran preocupación la gran preocupación de todo el grupo era el efecto y el impacto que esto va a tener en los niños, que es los que creo y nosotros de repente no vemos, los que más están sufriendo este confinamiento, ¿no? O sea, este tener que aprender a través de estos medios, estar confinados, no poder intercambiar socialmente con otros niños. Entonces, el impacto que esto va a tener en esta generación y los resultados que esto vaya a tener después, pues alarmantes y preocupantes, ¿no? Y eso es otra de las grandes motivaciones que había detrás de de la iniciativa para sacar este libro, ¿no? Sí, Nancy, pero también hay el aporte del libro puede servir para las personas que están en empresas gestionando, Sí. porque yo creo que la responsabilidad social que deben de tener las empresas es importantísimo. Estamos viviendo en una pandemia en todo el mundo y yo creo que la empresa y las personas que están dirigiendo tienen que buscar objetivos más nobles. Tienen que Sí. pensar en las personas, no Sí. solamente es cuestión de dinero, es cuestión de pensar en la gente y cómo se va a ir cambiando la forma de vida en los próximos años. Así es, Marta, es como tú lo mencionas. O sea, una de las cosas, creo que un llamado de atención con respecto a esta pandemia, una de las observaciones positivas que hay detrás de ella es que realmente nos está haciendo pensar que no tenemos que mirar solamente objetivos económicos, ¿no? O sea, hay una reflexión bien grande detrás y hay que conocer que esta pandemia no está afectando a todos de la misma manera y se necesita reaccionar, no solamente el Estado, con todos sus programas de ayuda, de apoyo que hace, con errores y con aciertos, sino que también todas las empresas y las personas, ¿no? O sea, cada ser humano, desde nuestra posición, tenemos una responsabilidad y alguna forma de poder contribuir a paliar los efectos negativos que esto tiene. Y yo creo que esa respuesta que estamos teniendo por parte de muchas personas y también por parte de las empresas está haciendo sacar adelante, ¿no? Salir de adentro esa responsabilidad social que tanto hemos estado clamando, porque ya antes de la pandemia se clamaba por la necesidad de que todos actuáramos de una manera más responsable con respecto al planeta, con respecto a lo que es la inequidad. Y yo creo que esta pandemia ha sacado eso de adentro y las personas están respondiendo y las empresas también, ¿no? Yo creo, Nancy, que ese libro nos hace ver las dos caras de la moneda y qué cara queremos ver nosotros, ¿no? Porque la solidaridad también no es solamente la solidaridad no es solamente caridad, sino es una ayuda mutua entre personas que tienen un mismo objetivo. Entonces, en ese sentido, yo veo también un desprendimiento de todas las personas que han colaborado con el libro, que han participado, porque están viendo un noble fin. Y lo que me parece más importante es dejar por escrito la historia, porque Sí. tenemos muy mala memoria para la historia, Nancy. Sí. Y eso fue, Marta, uno de los mandatos que se nos dio, porque dijimos, bueno, somos tantos autores, ¿cómo vamos a ponerle una línea, bueno, más o menos semejante, ¿no? Y el mensaje que se nos dio a todos, porque no fueron muchas las restricciones que se nos dieron, es, bueno, el número de páginas, por supuesto, ¿no? O sea, no más de 15 páginas, por decirte, pero sí se nos dijo. Lo que queremos es que ustedes transmitan realmente lo que ustedes han sentido con respecto al tema, que es el tema que vayan a desarrollar. O sea, transmiten desde adentro lo que ustedes realmente perciben, sienten y cómo es que ustedes han reaccionado y cómo es que han leído los acontecimientos que estaban ocurriendo, ¿no? Porque aquí se toca incluso el tema
de, bueno, este tema de las vacunas VIP, que les llaman así, el tema de la respuesta de todo el equipo médico, de todo el personal que salió a cubrir y a trabajar, corriendo todos los riesgos que esto significaba, ¿no? Entonces, se recoge todo. Es realmente, ¿qué sentía yo o yo como un padre de familia, cómo sentía lo que le estaba pasando a mis hijos, o si me enfermé de esta enfermedad, cómo es que la gente como que te marginaba, ¿no? Pues no sé, tú eras un enfermo y te convertías prácticamente en un apestado que nadie quería estar contigo. Es verdad. Entonces hay muchos aspectos acá que le remueven a uno las fibras desde lo más adentro, y creo yo que eso ha provocado efectos al final positivos y de transformación, ¿no? Yo creo que el COVID está acá para acelerar una transformación que urgentemente necesitábamos y aparentemente pues se postergaba y se postergaba, ¿no? Porque cada vez que ha habido congresos, la gente discute sobre el tema, hacen mea culpa, pero no toman acciones. Y ahora pues no ha habido más remedio que tomarlas. Y eso de las acciones es cierto, ¿no? No se toman las acciones, a veces se discute, se habla, se dice, pero sí, nada en sí, la práctica, ¿no? ¿En qué sentido escribiste tu artículo en este libro? ¿Cuál ha sido el tema? ¿Qué enfoque le has dado, Nancy? Sí, Marta, encantada de compartirlo. Bueno, el tema que yo escogí es el tema del emprendimiento, porque hace varios años que yo trabajo, investigo lo que es el emprendimiento innovador y los ecosistemas de emprendimiento e innovación. Tomé un año sabático para irme a investigar estos ecosistemas en Asia, en Europa, en Norteamérica, y cuando regresé tuve la suerte de que unas colegas me invitaron a ver el problema que yo investigaba, pero desde una perspectiva femenina, que yo nunca lo había hecho. Fíjate, yo somos mujeres. Yo he estudiado una carrera que la gente diría que es una carrera de hombres, ¿no? Porque yo soy ingeniero mecánico de formación. Wow. Pero nunca sentí o nunca analicé la problemática del género, porque ya te digo, para mí no lo sentí, no lo percibí. Y cuando ellas me invitan, yo me quedo media en duda, honestamente, sobre si entrar o no, porque yo veo que aquí también hay tantas perspectivas, algunas que realmente yo deploro. Entonces, no estaba muy convencida. Pero bueno, lo que puedo es colaborar haciendo algunas entrevistas, ¿no? Porque me imagino que lo que necesitan es una muestra para hacer comparaciones. De hecho, la investigación que hacemos compara emprendedores innovadoras de Colombia, de Argentina y de Perú. Entonces le faltaba la muestra de Perú. Y dije, ya, ok, voy a buscar, ¿no? Me fui a Innovate Perú, a todos los sistemas y los programas que premian y que incentivan el emprendimiento. Y escogí los emprendimientos femeninos, porque ahí habían de hombres y de mujeres. Escogí los femeninos, usando redes y amigos, que citas, y comencé a entrevistar. Y la verdad es que cuando las empecé a entrevistar, Marta, tengo que decirte que sientes algo acá adentro. Y realmente ahí es donde sientes todas estas, ¿cómo lo llamaríamos? Esta discriminación que hay hacia la mujer, ¿no? Porque hay una discriminación que ellas te cuentan, que la han sufrido, que la han pasado. Todo nuestro grupo de entrevistadas son mujeres emprendedoras, innovadoras, profesionales, que han destacado en altas posiciones en empresas internacionales, no solamente en el Perú, sino en otros países, y como que llega un momento en que sienten ese techo de cristal que dicen, en el que no te dejan avanzar más porque eres mujer, ¿no? Y cuando comienzas a entrevistarlas, pues te cuentan cosas como que en las entrevistas te preguntan cosas que no le preguntarían si tú fueras varón, ¿no? O sea, ¿vas a tener familia, por ejemplo? Bueno, claro que tiene, que voy a, bueno, entonces, ¿y cuándo la piensas tener, no? Porque eso, como que te hace, te pone puntos en contra. Sí, es cierto. Sí, entonces,
Claro, yo después comienzo, escuchas a una, a otra, pero nosotros ya hemos entrevistado como a 80 casos tenemos de emprendedores y todas te van contando más o menos el mismo problema, cómo tienen que hacer el balance, trabajo, familia, el no encontrar la flexibilidad que necesitas en para poderte desarrollar. Y entonces llega un momento en que dicen, bueno, basta. Yo lo que voy a hacer es voy a desarrollar una empresa en la que esas condiciones que yo busco y deseo se den. Y además de esas características, estas innovadoras lo que hacen es combinan estas oportunidades que hay en el entorno con las habilidades, con lo que hay y desarrollan sus proyectos. Entonces, a estas emprendedoras es a las que nosotros decidimos volverlas a entrevistar, porque ya las habíamos entrevistado. Entonces, cuando empieza la pandemia, dijimos, vamos a ver cómo lo están pasando, ¿no? Porque con todo lo que se veía, que las empresas quiebran, que cierran, que no hay cómo afrontar y sostener los gastos, ¿no? Las necesidades que tiene una empresa, dijimos, bueno, vamos a ver ellas cómo lo están haciendo. ¿Y qué Y eso es encontraron? lo que hicimos. Y de eso se trata, sí. Si gustas, puedo más o menos, voy contándote más o menos cómo hay o... Sí, me parece súper interesante porque es cierto, el tema, si bien han cambiado las cosas para las mujeres, en nuestra sociedad todavía sigue predominando la discriminación para ciertas posiciones. Las empresas no quieren mujeres, por ejemplo, en edad fértil. ¿Por qué? No, pues. Porque van a tener que darle los 3 meses de licencia por embarazo. Y no nos conviene, no podemos capacitarla. La verdad es que todavía existe eso y bastante. Si bien se han dado pasos adelantados para cambiar las cosas, todavía existe una discriminación muy grande. Pero anda contándonos, por favor, Nancy, Ahí te porque voy contando. me interesa conocer cuál es el resultado de las entrevistas. Bueno, entonces trabajamos nosotros, como dice ahí, mujeres latinas emprendedoras. Y lo que primero, porque yo entro acá en el año 2018 y esta investigación ya venía de antes, venía desde el 2013, ¿no? Quien la inicia es mi colega colombiana Luz Marina. Ella la inicia desde el 2013 hasta el 2016. Está ella primero investigando todo lo que había sobre eso. ¿Qué cosas ya se sabía, por ejemplo? Se sabía que las mujeres emprendedoras, sus emprendimientos son más pequeños, no generan resultados económicos atractivos, no consiguen financiamiento. O sea, cuando comparas el financiamiento de una con otra, a las mujeres siempre les dan menos. Y bueno, eso era lo que ella va encontrando, ¿no? Y investiga por sectores, a ver, porque también lo que ya dice la literatura es que las mujeres básicamente si emprenden en tienditas, ¿no? O sea, en comercios pequeñitos detallistas o en cuidado de niños o en alimentación, pero no entran en otros sectores, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a investigar. Esas que entran a otros sectores, que no son los sectores femeninos, ¿no? Porque lo otro que se hablaba, como que el mundo empresarial es de naturaleza masculina. Y el hecho de que sea de naturaleza masculina hace que sea una barrera para que las mujeres entren ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba ya identificado. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver efectivamente si eso ocurre y estas que han entrado en esos otros sectores, ¿cómo han hecho, ¿no? Para poder pasar adelante en un sector que es básicamente masculino. Lo que ha quedado que todavía sigue siendo masculino y tremendamente masculino es el sector financiero. El sector financiero, lo que pasa es que el Es sector más. financiero, yo creo que por su naturaleza, Marta, ellos solamente ven un aspecto de lo que es el valor que crea una empresa. Solamente ven el valor económico. Y Pero las empresas. aún así, Nancy, y si se han realizado investigaciones en que resulta que las mujeres son mejores pagadoras, cumplen mejor con los préstamos que adquieren y son más responsables. Exactamente. Como comportamiento financiero.
Efectivamente. Entonces tú dices, si hay eso, ¿por qué es que no les dan para sus emprendimientos? Porque lo que hacen las mujeres, y en la investigación que hemos hecho nos sale, es, tienen que recurrir a préstamos personales, Marta. Porque préstamos personales sí les dan, porque saben que son buenas pagadoras. Un préstamo personal te lo dan a una tasa de interés más alta que un préstamo que lo vas a dedicar a una actividad empresarial. Y no te lo dan porque cuando tú presentas un proyecto solamente ven el resultado económico, no ven. Y una cosa que es recurrente en las mujeres emprendedoras es que ellas no solamente crean valor económico, es más, lo que las mueve es la creación de valor social, de valor ambiental. Y el económico lo hace porque saben que necesitan que su proyecto sea sostenible, pero no porque estén persiguiendo resultados económicos. Esas son las cosas que nos están saliendo ya en este periodo, ¿no? 7 años investigando. Yo entro recién en el 2018, ya te digo, cuando empezamos a contrastar, ¿no? Porque ellas dicen, bueno, todo lo que pasa con las colombianas, por ahí entran con las argentinas, pero buscan un país que se parezca mucho más a entre ellos y escogieron a Perú porque se supone que Perú y Colombia nos parecemos mucho. Y Argentina como que es una cultura un poco más distante, ¿no? Entonces, bueno, entramos las peruanas. Y la verdad es que somos diferentes, ¿no? Por supuesto. Perú. El Perú, a nivel de emprendimiento, es uno de los países más emprendedores del mundo. Entonces ya eso nos empieza a hacer diferentes de las colombianas y de las argentinas. Además, tenemos la tasa, somos el puesto número 3 en emprendimiento temprano a nivel mundial. O sea, somos un país de emprendedores. Otra cosa que pasa con Perú es que en el Perú ya casi, casi que la tasa de emprendimiento femenino, casi, casi que está igual que la masculina. Todavía la de masculina es un poquito más, pero yo calculo que en un par de años debemos estar tas con tas, porque cada vez está creciendo exponencialmente la participación de las mujeres en emprendimiento. Pero como te comentaba Marta, las motivaciones para hacerlas son diferentes, porque dependiendo del género, ¿no? O sea, el hombre básicamente busca el resultado económico rápido. Las mujeres no buscamos el resultado económico. Las mujeres lo que están buscando es el desarrollo social, la equidad. Y económicos, ya te digo, lo buscan porque es que si no, no es sostenible su proyecto, desaparecería, ¿no? Entonces, por eso es que lo hace, ¿no? Y ya se comenta, ¿no? El BID está estimando que si es que hubiera más mujeres desarrollando emprendimientos en Latinoamérica, podríamos hacer crecer el PBI de Latinoamérica en 23%. Todo eso se sabe. Entonces, en este momento ya hay mucho interés por parte de los organismos gubernamentales y multilaterales de estimular el emprendimiento femenino, ¿no? Reduce bueno, contribuye a la economía, reduce la pobreza, crea valor, ¿no? Y una cosa que hay es que este valor se crea en la familia, Marta. Es Muy verdad. preocupante ahora, bueno, no es muy preocupante, sino que al contrario, yo creo que el confinamiento ha hecho que la familia se reconozca otra vez, ¿no? Porque de repente tenías tu casa, pero tu casa era donde tú ibas a dormir y salías temprano corriendo para ir a Así trabajar. es Y verdad. tus hijos se iban al colegio y no lo veías. Entonces, Eso es algo positivo que debemos mirar, ¿no? Que ha hecho posible que muchas familias estén más tiempo juntas y se conozcan un poco más. Pero Nancy, tenemos dos preguntas, ya estamos casi al dime, cierre dime, dale, dale. del programa. Una de ellas es ¿cuál es la importancia del libro en esta coyuntura? Y la otra es el público está preguntando si el libro va a ser donado al UNICEF y a otra Sí. asociación. Entonces, ¿cuál es el mensaje del libro para los niños y niñas en esta pandemia? Son Sí, dos encantada, preguntas. encantada. Rapidito, porque estamos ya al cierre Sí, del programa, se nos Nancy. estamos. Se Ya, nos ha ido volando. Sí, el libro yo creo que nos está moviendo a todos los actores de la sociedad. Es importante leerlo porque te deja el mensaje de qué cosa es lo que está pasando y cómo es que tengo que responder, ¿no? Está, por ejemplo, el tema este de el acceso a la tecnológica, esto que estamos teniendo nosotros ahora, Así es. necesitamos democratizarlo, ¿no? Bueno, el mensaje va por ahí.
El libro se está vendiendo y todo el ingreso que va a generar ese libro es para donarlo a estas instituciones que son para servir a los niños, porque creo que ellos y en la preocupación de toda la sociedad debe ser apoyar a los niños, proveerles de los espacios que necesitan y darles valores, porque como te decía Marta, estas emprendedoras exitosas, sus cimientos vienen de lo que la familia les ha dado, que creo yo que es el gran mensaje positivo de este COVID, es el volver a tener este espacio donde tú comentas los sueños de los niños, los impulsos, cómo superar las dificultades, porque creo que acá tenemos una gran dificultad por delante que tenemos todos que superar, y a los niños hay que darles un mensaje de optimismo. Ese es el mensaje. Sí, en realidad, muchísimas gracias, Nancy. Ha sido muy interesante. Creo que no va a faltar oportunidad para volver a conversar, no solamente sobre el libro, sino las conclusiones del trabajo que vienes realizando. Yo creo que hay esperanza, yo creo que es solidaridad y esperanza, porque hay gente que viene trabajando en favor de los más necesitados, porque no solamente, pero no solamente se debe tratar de solidaridad, de dar, sino de dar con amor, ¿no? De dar más de nosotros mismos para el prójimo. Nancy, muchísimas gracias. El libro está a la venta, pueden adquirirlo. Es para UNICEF, como ya hemos dicho, y para Magia, que es una institución que vela por niños con cáncer. Y será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias, Nancy, por estar con nosotros y compartir esta experiencia de ese libro. COVID-19, trigo y cizaña, ¿no? Yo creo que Muchísimas es muy gracias. valioso. Sí, Gracias, muchas Nancy. gracias a ti y muchas gracias a todos los oyentes también. Bueno, amigos, nosotros llegamos al final del programa y no queremos dejar de decirle que estaremos nuevamente con ustedes el próximo viernes para hablar sobre algún libro que se haya presentado y que sea de interés para todos ustedes, que nos ayude a desarrollarnos, que nos ayude a seguir adelante, porque un libro en nuestras manos es abrir las puertas al conocimiento. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Siendo las 19 horas con 59 minutos, nos vamos. Gracias a Canal 1 Somos Contenido por la oportunidad también. Muy buenas noches. Gracias.